Bueno, pues nos encontramos en el mesón de Juanca y aquí estamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Juan Carlos González. ¿De dónde es? De aquí, de la línea. ¿De cuándo dedicado a la hostelería? Pues ya llevo 8 años. 8 años. ¿Cuál ha sido la trayectoria profesional? En fin, he tenido otros negocios dedicados a la hostelería, como ha sido el mesón El Pupas, otro negocio en la barriada de Pereañez. Ahora, por último, pues estoy aquí. Ha sido todo una sorpresa porque no me lo esperaba, en fin, y después de uno ha ido a buscarme, hemos estado hablando, hemos estado llegando a un acuerdo, lo hemos conseguido y bueno, y aquí estoy en estos momentos. Ya llevamos 6 días abiertos y esperamos que esto sea fructífero, ¿no? ¿Qué te encontraste y qué pretendes para este mesón de Juanca? Bien, bueno, me he encontrado un negocio que no estaba en sus mejores momentos y pues me han encomendado la misión, la labor de levantarlo y de fomentarlo y darle un aire nuevo a esto y bueno, y ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo está la línea ahora mismo? Dicen que levanta un poquito, ¿no? Yo creo que sí, estamos en un momento que parece ser mejor que otros años. Esperemos que se vea reflejado en el negocio. ¿Y la sede? Porque pertenece a una sociedad ahora mismo, lógicamente. Sí, la Unión Deportiva Linense. Digamos, estamos dentro de las instalaciones de la Unión Deportiva, pero que no deja de ser un bar libre, público, para todos los públicos y no tiene condiciones, no tiene limitaciones a sino que puede entrar, cualquier persona puede entrar. Háblanos de la carta para ver qué podemos encontrar aquí en Mesón de Juanca. Bien, Mesón de Juanca es un bar que lo abarca un poquito de cada cosa, tiene sus propias sugerencias, como cualquier otro negocio. Y entonces, pues nosotros abarcamos todo mucho tipo de tapas de corte, muchas tapitas caseras, una especialidad que son nuestras tostas, que tenemos diferentes tipos, como tostas de pan de campo. Y luego, pues bueno, tenemos también nuestros distintos tipos de ensalada y, como no, nuestros montaditos, que eso no puede faltar, nuestra selección de canapé y, como no, un poquito de pescadito, carnes también, en fin, lo abarcamos todo. Muchísima suerte. Y yo, muchas gracias, esperemos que sea así.